Hello, hello, guys. Hello, hello. So sorry, it's Friday and everybody knows that today is Friday. Vanessa, are you there? She's not there, she has moved. Hello, hello. Good night, teacher. Good night, Miss Beatriz. I was thinking that you were here, but you were not here. Roxana. Good night, teacher. Hello, we missed you yesterday, Roxana. You lost. I have a problem. Oh, really? Yes. Oh, sorry. I expect you have salt. Yes, it's on salt. On salt. Yeah. No, it's salt. 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 Yes. I'm here now. That's why. Very good. Thank you. Okay. One past eight, guys. One past eight. Adriana, hello. Nice to see you again, Adriana. We have Hi. The privilege to see you again. Just like the sunshine, okay? Just like sometimes we could not see you all times and sometimes you get lost. I think so that, I mean, again, yesterday was, or I mean, that you were here, but you were not here. You were just, I mean, and sometimes when I was with attendance and after I was Adriana, 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 nobody answers me. Sorry. But today you are going to be here all the class.
Yes, all the class. Okay. With the camera on. No. Just for some moments. Just like a sunshine, okay? Yes. Okay, good. Araceli, working again, Araceli? Yes. Oh, so sorry. Yeah. Well, guys, welcome to PNIT, okay? Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Today is class number, oh my God. Let me see. Wait, some. Class number 19. Yeah, I mean, but I have opened the other document. That's why I was like, hey, what's up? But today is class number 19, vocabulary practice, okay? Today is class number 19, okay? And today is Friday, November 26th, I think so, yeah, 26th, 2021. Okay, let's gonna see what we have here. Yeah. So, let me see. Okay, good. Here we go with attendance, okay? Adalberto Osmar Odueñas. Present. Good. Adriana Lisette Martinez Flores. Present. Good, we can see her. Aida Beatriz Suarez Cardona. Present. Carlos Eduardo Palacio Arriaza. Presente. Good. David Francisco Turcios López. David, he is also celebrating his party, I think so. Still, go here. Doris Raquel Hernández González. Present. Pura vida. No, not yet. Pura vida. Excellent. Francisco Baltazar Pérez Mendoza. He's here. Amy Melanie Sandoval González. Present. Good. Joaquín Alexander Hernández Hernández. No yet. José Eliezer Montoya Carranza. Presidente. Good. Carla Araceli Torres García. She's working. Oh, she's having problem. Okay. Present. Antonieta Sánchez Medina. Presente. Good. Present. María Isabel Cornejo Canizales. Present. Mario Leonel Cáceres Jiménez. Present. Martín Ovidio Alvarado Martínez. Presente. Susana Carolina Ortiz. Present. Ruth del Carmen Menéndez. I mean, I remember what she told me. Sara Beatriz Landos Flores. Present. Vanessa Melanie Velázquez. Present. Hoy le toca quedarse conmigo, Vanessa. Ok. Ok, good. Elenilson del Cida Paricio. Present. Good. Vladimir Rafael o Rafael Vladimir Romero Mancía. Oh, yeah. Okay, guys, so today we have to do the practice and the last topic will be the some adjectives that it will be on Monday. Remember that on Monday we have to do the INSAFORP survey, okay? Also, I don't know if some of you have done the teacher's survey o la encuesta sobre su profesor, pues ya le dije, pues háganla con toda la libertad, no sé si ya a todos le llegó, si a todos la hicieron. Con gusto, pues hágala ahí. La del INSAFOR, sí, por favor, no la toque.
agradecerles a todos, la verdad, porque pues hoy estaban escribiendo en otro grupo, mire, dice una estudiante, ya la hizo, y viera que eso es bien complicado. De mi parte estoy infinitamente agradecido porque han atendido a la indicación. Así es que gracias, chicos. Okay. Here we go to the class. Okay. Today our class is going to be like we have to vocabulary practice. You are the beginner one, class number 19. Okay. So, class number 19. This is vocabulary practice. You have to do a practice of the vocabulary that you have learned before. It means the prepositions of place. Do you remember this chart that it was about prepositions of place? Okay, let's gonna read again. Okay, Isabel Cornejo. Yes. Let's gonna read the chart. Okay. Again. The chart. Yeah. The chart. Okay. The cat is in the box. The cat is in the box. Good. Ellen Hilson. Yes, sir. Okay, there is some water inside the jug. Excellent. Good. Veamos. Ovidio. Hello. Hi. Hey, el mismo de ayer. Yeah, estamos repasando porque lo primero que hacemos es un repaso, Ovidio. No se preocupe. There is a beautiful garden in front of our house. Esa le tocó a usted ayer también. Sí, por eso le digo. Ah, bueno, lo siento. Mañana también. No, ya mañana no. El tomo mañana tenemos clases hasta el lunes. No, ya el lunes tenemos otro tema. Hoy porque es el tema repaso, digamos, de la unidad. Y ya el lunes damos un tema extra. Roxana. There was a big balcony behind our backs. Excellent. Beatriz Landos. There is a vase on the table. On the table. Yeah, thank you. Raquel. Jay was sitting at the desk when I passed by. When I passed by. Passed. Exacto. Todas estas D son pasado y no se pronuncian. Passed. Passed by. Exactly. Beatriz Suárez. My house is just around the corner. Excellent. Antonieta Sánchez. Between. There is a bench between the two trees. There is a bench. Very good. Araceli, no sé si puede ayudarnos, si no se lo dice. No, teacher. Where was a fountain among all those flowers? There was a fountain among all those flowers. Yeah. Thank you, Melanik. Perdón, thank you, Araceli. Sorry, Melanik. Yes. Next to. There is. Aquí estoy subrayando, Melanik. En next to. Exacto. I will sit next to you. Exactly. I will sit next to you. Adriana. Hoy sí puede leer porque la de ayer la estuve buscando. Usted no me contestó, Adriana. Así es que hoy sí. Is near. Near.
There is a huge cash and carry near our place. Excellent. Good. Leonel Cáceres. Bye. Your bags is by the door. Exactly. Thank you, Leonel Cáceres. Veamos. 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 Who's missing? Romero Mancilla. Rafael Vladimir. Beside. Hi. Ahorita no puedo. Ando conduciendo. Va, perfecto. Está bien. Gracias por hacérmelo saber, Vladimir. Va. Vanessa Velázquez, beside. Vanessa Velázquez, maybe she's having problem with the internet. Eliezer Montoya, ¿puede? Luego Smaro, no sé si sigue ahí. Okay. Beside. Jane was standing beside her husband. Under, the body's under the table. Below, he was singing below her window almost every night. Above, please put your bag on the shelf above your head. On top of, there was a pretty ribbon on top of her head. Outside, we'll be waiting outside the restaurant. Opposite, our house is opposite that white building. Against, Jack lean against the wall. Okay. So this is just a review of yesterday's class, guys. I mean, I haven't started with the class of today. I mean, let me see. Preposition of place, you remember, among, in front of, near, past, along. Those are the prepositions. Question with this topic, guys? No. No, there are no questions here. Let me see. Ah, okay. Perfecto. Good. Veamos entonces, dejo de compartir. ¿Cuáles han sido entonces los temas de la semana? ¿Cuáles han sido los temas de la semana? Los temas de la semana han sido estos tres. How to use preposition of place. Más comúnmente in, on, and at. Luego, how to use there is and there are plus quantifiers. Okay. How to use there is and there are plus quantifiers. Luego, prepositions of place practice, que ya era el ver otras preposiciones. Esos son los temas que hemos cubierto en la unidad. Acá está básicamente así a grandes rasgos lo que hemos visto, que son prepositions of place, in or at. There is, there are, aquí faltaron los quantifiers, y las prepositions of place. Esos han sido los temas cubiertos hasta el momento en este. So sorry, guys. I'm trying to catch a flu. That's why I'm trying to catch a flu with the weather. I don't know if I can. Esos han sido entonces los temas cubiertos en la unidad. Do you have any question about these topics? ¿Tiene alguna pregunta acerca de estos temas? Pues si no tiene pregunta, vamos a empezar a evaluarlos. ¿Cómo los voy a evaluar? Ya le voy a decir cómo los vamos a evaluar.
Me va a tener que dar direcciones y por favor no me vaya a perder. Porque ahí le voy a descontar una plataforma. No, mentiras, en la plataforma no la puedo tocar. No la toco, no se preocupen. No es hasta, teacher, no, no. Es, I'm just kidding, ¿ok? I'm just kidding. Yo estoy haciendo una niña, una niñada o una broma. Se conoce in English. I'm just kidding. Pero sí, lo de darme, dar direcciones y llevarme a algún lugar, va a tener que hacerlo. Ya le voy a decir cómo lo vamos a hacer. ¿Mm? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? No, no, no. Gracias. There are no questions. Bye. Bye. Vamos pues entonces. Vamos a cambiar de ambiente. Ajá, vamos a compartir pantalla. Ya dije que estos han sido los temas que tenemos, que hemos cubierto. Explain a specific location of places. Vamos a ver una última lámina. Veamos. Vea, aquí está. Este es un mapa de San Salvador. ¿Ah? Este es un mapa de San Salvador. Difícil, bueno, no sé si van a alcanzar a verlo todo, pero por ejemplo, aquí está el Redondel Fuentes Beethoven. Luego aquí está, bueno, Banco Azteca, agencia corporativa, el de costura, tiene la costura, super selecto a domicilio, el Bingo Marbella, Wendy's Escalón, Papayas Escalón, Almacenes Imán, Los Cebollines, Ingeniería de Plantas, o sea, aquí hay un montón de lugares. Aquí hay un montón de lugares. ¿Qué vamos a hacer entonces? Uno por uno me va a ir guiando a algún lugar. Recuérdense también que para, no tengo que decir, mira, a veces, o sea, no es como, solo como veo el plano. Es decir, acá podemos ir tomando cosas y les voy a enseñar, por ejemplo, este, que tenemos que aprender a decir, andate, no solo andate para arriba o para abajo, al menos tiene que saberse las este, lateralidades, ¿ah? O también tiene que saberse los famosos puntos cardinales. Si yo le pregunto, por ejemplo, el norte, desde donde yo estoy, le podría decir que estoy al noreste. Quiero ver noreste, oeste, estoy al noreste. Siempre tengo esa... Siempre tengo así como que entre oeste y este. Pero tienen que saber, porque es decir, no me va a decir, mire, camine para abajo. ¿Para abajo es dónde? O sea, mire, camine para arriba. ¿Para arriba es dónde? O sea, por lo menos tengo que caminar al sur, al oeste, al norte. Todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se dice entonces sur? Se dice south. ¿Cómo se dice norte? Se dice north. Así se dicen esas cosas. Por ejemplo. Y luego los otros en inglés se dicen west. Y east. Así es la forma de decir. West, east. Todo ese tipo de cosas. Es decir, para que no me vaya a decir, mire, camine hacia abajo. O camine hacia la derecha. El problema es que hacia donde yo mire, ¿va a ser la derecha o va a ser la izquierda? ¿Me entiende eso? Es decir, desde el punto de vista, desde donde yo esté, es eso. ¿Ok? Es decir, ese es el punto. Esto. El is, ¿cómo sé cuál es el is? A ver, ¿cuál es el punto más fácil para saber cuál es el is? Ajá. Depende de dónde esté. No, pero el sol siempre va a salir. El problema, ya dije, ¿cuál es el punto para identificar cuál es el is? Es donde sale el sol. Okay. No, pero igual, para dar una dirección, por ejemplo, si yo estoy en el centro de San Salvador,
y le digo que camine hacia el este o al oriente, que es el mismo, ¿verdad? Tengo que estar, pero sí, o sea. Ah, no, si, es cierto. O sea, usted me dice que tengo que estar en un punto, ajá, tengo que estar en un punto para saber hacia dónde voy a caminar. Y en eso tiene razón. O sea, es decir, pero igual, por lo menos para saber, aquí hay que ubicarnos dónde está el este, dónde está el oeste, dónde está el norte y dónde está el sur. Para por lo menos, vaya, vamos a compartir el mapa, por ejemplo. Veamos, le voy a compartir el mapa. Vaya, por ejemplo, vamos aquí. ¿Hacia dónde está, por ejemplo, el este? West, east. Ajá. Ajá. Pongámonos, vamos a ver, anotemos. Este es el punto cero, niños. Aquí estoy. Así, miren, aquí tengo un punto bueno de referencia, galerías, ¿eh? Ya usted dice, ah, galerías, centro comercial, galerías. Ok. Y entonces el norte está para acá, el sur está para acá, el oriente, si lo quieren mejor así, oriente que es west, oriente, east es occidente, ya. Yeah. Siempre tengo esa. Hoy en inglés y en español los tengo así. Va. Entonces, ¿por qué? Como les digo, para que ahí ya pueda tener un punto de referencia. ¿Qué vamos a hacer entonces? Me van a empezar. Va, oriente es east, para ser exacto entonces. Aquí es el east y aquí es el west. Elenilson, estoy aquí, Elenilson. Estoy aquí, ¿a dónde? Estoy aquí en este punto. Ah, vamos a hacer algo, ya sé. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Vamos a ver, aquí vamos a estar todos. Oh, foco, no. Lápiz, anotar. Aquí vamos a estar todos. Este va a ser nuestro punto de referencia. Aquí estamos todos. Aquí en el centro, en la Fuente Beethoven. Necesito llegar hasta galerías, vaya. No, pero usted hay que ponérsela más difícil. Necesito llegar a Dark Street, vaya, aquí, a Dark Street. Pues sí, no, no tiene chiste. Vaya, ¿qué tengo que hacer? No me voy a perder. Ajá. Vamos, niños, vayan tomando nota. Ajá. Elenilson, ya me fue Elenilson, no sea así, hombre. Elenilson, ¿qué le pasó? Niños, ¿qué le pasó a Elenilson? Ya se me fue. Leonel, vaya, pues usted va a ser Leonel siguiente. Quiero llegar al corporativo de Avanc, Leonel. Okay. I'm here. Okay. Corporativo Avanc. Uh-huh. Is excellent. Olímpica Avenue, ajá. Escríbame qué hay allí, por ejemplo, ajá, cabal sí, sobre qué. Is the cebollines is behind. Ah, los cebollines está como behind. Digamos, más parecido, ajá. Is behind to a bank. Uh-huh. In front of, podríamos decir, o opposite. Aquí ni se ve casi. Security solution. Yeah, security solution. Is in front of security solution. Ah, okay, perfecto. Next to Olympic Plaza. Ah, okay. Ah, ya no la veo. Ahí ya usted se lo puede más.
Ah, es que, ah, no, ya sé. Ahí ya la quiero ver. No sé. Esa arribita, a un lado, esa, sobre la 73 Avenida Norte. Ya, bueno, ya me dio más de la referencia. Está bien, Leonel, me parece. Thank you. You're welcome. No me perdí tanto. Vale, vamos, Melanie. Melanie. Ya se me fueron. Por favor, no se me vayan. A mí convenientemente me sacó el internet en ese justo momento. Ah, yo dije que todos estábamos diciendo aquí que se nos había corrido, hombre. Está mentira, Lenilson. Vaya, vamos pues, Lenilson. Lléveme a Dark Suite domicilio, vaya. Aquí, ve. ¿A dónde? A Dark Suite domicilio. Dark Suite domicilio desde la Fuente de Torres. Ajá. Ok. Ok. You have to walk. Let me see. On the first street, maybe, I don't know what, two blocks, maybe, I don't know. Ah, but I have to go to the first street here. Okay, and yeah. I have to go two blocks. Uh-huh. Two blocks. ¿Qué hay ahí? Dígame qué hay ahí para saber más o menos y no perderme. There is, there are, is next to. Okay. Before Dark Street, there is a floristería Tamara. Tamira, ajá. Huh? Perfecto. O Tamira. Ajá, uh-huh. Next to. Next to. Uh-huh. Yeah. ¿Qué podríamos decir you que está to... behind? Ajá. Uh-huh. You have to walk toward maybe northeast. Okay. Yeah. And there is it. Okay. Sí, más o menos al estilo salvadoreño. Me la dio, vaya, está bueno, pues. Así, al estilo salvadoreño, vaya, pues. Un poco por ahí hay un palo de mango, vaya. Debajo del palo de mango. Antonieta Sánchez. Antonieta. Hello. I'm starving. I wanna go to el Zócalo. El Zócalo. Yeah, it's here. Me too. We are too. Here is del Zócalo. Oh. Pero estábamos aquí, no sé, se movió. Buenas noches. Okay. Zócalo. Ah, perdóneme. Voy a volver a compartir la pantalla. Se me fue la pantalla. Aquí estoy, anotar. Estamos aquí, ¿ve? Y el Zócalo está aquí. Okay. Ajá. Dígame al menos dónde está. Tal vez no me diga cómo tengo que caminar, pero dígame dónde está sobre la calle y qué hay allí. You have to walk east. East. Ajá. The Zócalo. The Zócalo is next to Duy Centro. I think so, that is in front of. Oh. Uh-huh. In front of. In front of. Uh-huh. In front of. Sí. Blue Centro. And
Mm-hmm. I know. We are really last bus. Mejor pregunte por ahí, dígame. Yo soy de las que no hay direcciones. Pregunte por ahí, dígame. Es de la gente que, mire, ¿dónde está tal cosa? Que yo no sé, pregúntele a él, tal vez él sabe. Yo no me importa. Sara Beatriz. Yes. Uh-huh. Estoy aquí, quiero ir a, digamos, ¿a dónde vamos? A Botas, el charro, quiero ir. Uh-huh. Quiero un par de botas para mí, un par de botas de charro con espuelas y todo. Ok. Botas, el charro y... Esta es la 71, niños, solo para que se recuerden. Is on 71, ¿cómo se dice en inglés? 71 Street, in front to Galerías, next to Dewey Centro. No, perdón. El Zócalo. Ah, next to el Zócalo. Va, perfecto, ya más o menos. No me perdí tanto. Ustedes me quieren perder, va, más que San Salvador es tan precioso. Suárez. Yes. Déjenme ver, Suárez, ahorita a ver a dónde vamos. Ajá. Quiero ir a... Veamos, quiero ir a Papayas, tienda de ropa Escalón. Necesito un par de camisas. De por sí me cuesta darles en español la dirección. Ya estuvo, que me morí aquí entonces. Me van a saltar, niños, y después no me van a querer ir a recoger. Solo van a decir, hey, que yo era mi teacher, van a decir. Is on... Ajá. Primera calle poniente. First West. First. I mean, oriente poniente. Ah, pues first East Street. Poniente se dice East. East. Ajá. First East Street. East on First East Street. Está en la primera calle poniente. Ajá. Is on First East Street. Ajá. In front of Audiomed Escalón. Ok, in front of our... Next to... Next to... Next to Banco Azteca. Vale, vamos a estar como a 50 metros, pero estamos next to. Está bien. Isabel Cornejo. Listo. Eso, vamos. Quiero ir al centro. Hace poco se me venció. Where? Dewey Centro. Ah, Dewey Centro. Okay. Well, you have to drive on Paseo General Escalón. No, ando a pie, Isabel. You have to walk. You have to walk on Paseo General Escalón. ¿Para arriba o para abajo, como decimos el buen salvadoreño? You have to walk to east. Ah, okay, perfecto. You have to drive, a decir otra vez, no, to walk. Usted, to el east. Pico siempre humillando al pobre, va. No, ahora hay Uber. Un Paseo General Escalón and tour. 12 on 71st Avenue. Uh-huh. About. ¿Y para dónde tengo 20... que girar? ¿Derecha o izquierda?
let me see. To left. You have to door off to left. And there is a Zócalo. In front of is Duy Centro. Okay, in front of is the Duy Centro. Perfecto, niños. Okay. Ya no me perdí tanto. Vamos. No. A ver. Lo voy a hacer un poquito más pequeño otra vez, porque ya me perdí de algunos lugares. Ajá. Hoy se me huyó. Anotar. Borra. Borra todos los dibujos. Veamos. Veamos, veamos, veamos. Quiero ver quién más. Bueno, aquí. Permítame, no se me quiere ver esto. Roxana Carolina. Yes, teacher. Estoy aquí siempre en Plaza Argentina ahorita. Ok. Y necesito ir hasta por acá, ve. Oh, my God. Necesito ir a Supertienda. Supertienda a domicilio. Aquí, ve. En esta esquina. Okay. You have to walk on Paseo General Escalón Street después. How do you say después? After. Walk two blocks on Paseo General Escalón and turn left on 71. Ah, va, pues me tengo que aquí por ahí para arriba iba, como dicen en el buen sanaño, me voy para abajo entonces. Turn left on 21st Street. On 71st. 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 And Supertienda is in the corner. Ah, okay. Very good. Así. Raquel. Ya los veo afligidos. Me van a ir a perder ustedes y ya no voy a regresar. Más que aquí se desaparece la gente a cada rato. ¿Raquel? Se lucha bien porque sí siento lento el internet. ¿Y qué pasó? ¿Y el truco que le dieron los compañeros, pues? Así estoy, pero el tipo problemático. El roaming más que todo el problema. Ah, el roaming, sí. Oh my God. Vaya, pues vamos a cambiemos de locación, vaya. Eso vamos a hacer. Anotar, borrar todos los dibujos. Me voy a poner aquí. Aquí. En Agencia del Paseo Credomatic. Y me voy a ir a Bebelandia. Que ya van a hacer la beba. Al menos díganme la calle donde está, con que me digan, tal vez no me tienen que llevar, pero con que me digan, está ubicado sobre tal calle, entre tal calle, y ahí está, ahí está, ahí está. Con eso ayudan bastante. No me tienen que llevar de la mano si quieren, va. ¿Ah? Ya sería mucho así irme a dejar, pero si no, con que me digan al menos, mire, está, pero no así a los salvadoreños, está ahí, cuando pase por ahí va a haber dos palos de mango, ahí está, no así, no. Se tiene que ser sobre la calle tal, y enfrente va a llegar esto y esto. ¿Ok, Raquel? Ok. Me voy a intentar. Sí, no, sí, aquí están todos así, afligidos, los veo yo. Yo ya he perdido gente en español, solo que... Ah, pues no, pase al siguiente, por favor. Bueno, ok. Eran chiquitos.
Lo que perdió. Ay, no. Yo, luego digo, diga, la calle, ajá, por lo menos, y qué hay ahí para ya ubicarme. Ah, decir yo. Ajá, you take the street to First Street West. East, no, West, sí, West. First West, West Street. First West, ajá, Street, ajá. Behind Audiomel Escalón. Okay. Is correct. Sí, ya más o menos me sirve algo así. Ya no se pierde. Ya no me pierdo tanto, o sea, ya, ajá, behind Audiomel Escalón, sí, ya más o menos cabal. Pues depende de sus capacidades, ¿verdad? Pero ya por lo menos ya, ah, ya, si alguien conoce más o menos, dice, ah, ya sé dónde está. De eso se trata. Ok. Va. Ok. Ya sí, ya, ya estuvo. No, no me perdió. No va a ir con esa carga de conciencia. No se preocupe. Vaya. Araceli, ¿puede o no puede, Araceli? Yes, teacher. Ah, vaya. Veamos. Me voy a colocar, pues. Estoy. Aquí en los cebollines estoy. Pero no me gustó la comida de los cebollines. Así es que me voy a ir para. Aquí, mire. El Benihana. No veo. Ah, muy lejos. Es que así somos los ricos. Nos gusta la comida fina. Ajá. Los cebollines. Esta es la 77, por si le parece saber. La calle sobre la que está viajando es la 77. Después, ¿los cebollines están antes o después de no sé qué dijo? Benihana. Ah, Benihana. Benihana, ya. Yeah. Ajá. Porque si yo no conozco, no sé si los cebollines está yendo para Benihana o Benihana viniendo para los cebollines. Ah, ok. A ver, pero eso depende. Digamos, si usted va para el paseo en el escalón hacia el redondel, está yendo, los cebollines está primero y luego está Benihana, pero si usted viene del paseo general hacia San Salvador, es caso contrario, Benihana está primero y luego están los cebollines. Ok, entonces cebollines is on, ajá, primera general escalón, paseo general escalón, ah, sí, primero paseo general escalón, y ajá. Sería in front. Esta es la 77. La 77. North Avenue. North Avenue. Ajá. Que hay por ahí entonces. Ya sabemos que está entre el Paseo General Escalón y la 77 Avenida Norte. ¿Qué hay ahí? El Rosal. There is tienda de productos de belleza, El Rosal. Ok. Bien. Ya con eso me sirve un poco, ya me ubico, ya no me pierdo tanto. Gracias. Thank no estoy you. Tan ahí. No tanto como yo. Adriana. No, no está otra vez, se nos fue. Veamos. Carlos. Hola. Si podemos, vaya. Me ubico, pues. Me puedo ubicar, vaya. Estoy en el banco, acabo de sacar mi plata y me voy a comer
ahí a la Wendy's. ¿Cómo llego? ¿Dónde está? No, ¿dónde está? Más que cómo llego, ¿dónde está? El Wendy's. Sí, aquí está el Wendy's escalón, ¿ve? Aquí estoy yo. Bye. Dígame dónde está y qué hay por ahí, vaya. On the... It's on? Walk. They, huh? On the... Walk. The General Steve. Ah, no, so, no, no me tiene que decir, no me tiene que llevar de la mano. Por lo menos dígame en qué calle, entre qué calles está y qué hay allí. Por ejemplo, está entre la 75 y la Paseo General Escalón, y ahí está Botas el Charro, para poner un caso, por ejemplo. In front of us, Los Cebollines. Next to Los Cebollines. Pero no sé ni dónde están Los Cebollines. Es que no sé ni las calles ni nada. Está on the General Wall Street and the Paseo General Escalón. Ajá, Paseo General Escalón Street y 73. ¿Cómo se dice? North Avenue. North Avenue. North Avenue. Ah, vaya, hoy sí ya me ubicó. Está en el Paseo General Escalón y la 73 Avenida Norte. ¿Y ahí qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué? Para saber yo y no perderme. Ya me dijo que está a la par de Los Cebollines, next to Los Cebollines, ¿sí? ¿Algo más? Bingo Marbella. Vaya, there is Bingo Marbella. You say, there is Bingo Marbella. Ahí está el Bingo Marbella. Y ya con eso ya digo, ah, ya sé dónde está. Ok. Ok. Thank you, Carlos. Vanessa Velázquez. Hello, teacher. Hoy los he visto a todos afligidos hablando de este tema. ¿Será? Cuesta. Ah, pero es la parte ya interesante, lo he hablado. Es bueno. En lugar de decir, me voy a poner un punto yo, solo dígame. ¿Dónde está? Where is the... Si se me permítame. Voy a cerrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Centro Comercial El Paseo. Centro Comercial El Paseo. Ajá. Between. Ajá. 77, no sé cómo se dice. 77 Avenue. North Avenue. North Avenue. Ajá. Ajá. By Benihana. 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 By Benihana. Exacto, por Benihana. Ajá, in front of. In front of La Michoacana. La Michoacana, excelente. Ya más o menos, ya sí, como que va, ya no me pierdo tanto. ¿Quién me falta? Ruth, ya le pregunté, Ruth. No, todavía no. Vaya, ok, estoy Ruth. Casi llegando a la clase. Así la vi, ahorita solo estamos repasando, estos niños ya, puchica, ya me dijeron cómo puedo llegar a todos lados en inglés. Ok, alístese para que lo pierda, entonces. Ah, bueno, otra que me va a perder, vaya, pues. Veamos, ¿cómo puedo llegar o dónde está? Where is located o where is Almacenes Imán Galerías?
Uh-huh. Así es la pregunta. Me perdí en algún momento. Ajá. ¿Qué pasó, Ruth? Perdón, perdón. Pensé que tenía activado el audio. Mm. Ah, ya me había perdido y yo sin saberlo. No, me perdí en silencio. There is on. Así, ¿verdad? There it is on. It is there on. Is, there is no, on. It is. Cuando empiezo es it is. Ah, it is. Ajá, it is. Eso está. It is on Paseo General Escalón. Ajá. And in front uh-huh. to. In front of. In front of Los Cebollines Escalón. Ajá. Quiero ver qué más le puedo decir. Quiero ver. Es a la par. Next to. Next to the Centro Comercial Galerías. Bye. Perfecto. ¿Alguien más, chicos, que me falte? Aunque no lo crean, ya ese es el contexto real. Y ahí sí ya vieron ustedes que, o sea, es difícil, pues no es lo mismo estar escribiendo. Ustedes me pueden llenar un montón de páginas, pero a la hora ya de decirle a alguien, mire, ¿dónde está ubicado? Por ejemplo, como le digo, como mínimo usted debe de dar las calles. Y luego, ¿qué hay allí? Porque de esa forma ya le ayuda al cliente. Si no, de verdad, le digo, o sea, ustedes saben, en nuestro país, le pregunté a fulano y bien difícil. ¿Por qué? I mean, yo sé, ¿verdad? Pero fíjese que a veces hay, bueno, unas dos, tres veces he visto a los mochileros. Algunos de ellos no hablan bien español. Y si le preguntan a usted, ya estuvo que hasta ahí llegó el pobre mochilero, ya no pasó del Salvador. Ahí en El Salvador va a quedar bendita tierra, pero no queremos que quede aquí. That's why you have to learn very well to give a description, to locate, para ubicar lugares, ¿ok? Para decir, mire, este lugar está, por ejemplo, como le digo, y de buena forma, pues es decir, cuando me refiero de buena forma, no le voy a decir, fíjese que pasando dos palos de mango, va a llegar uno de guayabo y ahí está. O sea, eso no a cualquiera. Imagínese si ya volaron el palo de mango, ya estuvo. Eso es como luego cuando la gente dice, mire, yo vivo por una casa azul y de repente la pintaron de verde, se murió el cliente. Por eso es de que es necesario decir there is, there are, y por lo menos de verdad cuando yo doy locaciones tengo que darlas, siquiera yo cuando me dicen ya las calles, ya se ubica uno. O sea, es decir, está por ejemplo, póngale, está entre la 73 y la 75. Ahí ya usted ya más o menos sabe, ¿ah? 73, 75, y luego dice está sobre la tercera calle Poniente, entre la 73 y la 75. Y ya de ahí la descripción, ya uno ya se ubica. Pero vaya, por ejemplo, si alguien me dijera, mire, está sobre el Paseo General Escalón, ya estuvo que me perdí. ¿Sabe que el Paseo General Escalón empieza desde El Salvador del Mundo, Plaza Las Américas, y termina hasta allá, casi llegando al Carmen? O sea, eso es fatal. Entonces me dices, el Paseo General Escalón, te dice, ah, sí, ya estuvo. Hasta el redondel, no sé qué. Por eso es que lo siguiente es dar una calle, es decir, la siguiente calle que está ahí. Mire, por ejemplo, la Torre Futura, ¿dónde está? Y usted, la Torre Futura. Por lo menos con decir que está sobre la calle Almirador y la 87 Avenida Norte, 89, ya la gente... Ya hace, cuando usted dice así, ya hace usted el cruce de esquinas, pues, ¿me entiende? No se ve. De verdad, hombre, qué barbaridad. Entonces, ya hace el cruce usted de esas esquinas, es decir, I mean, you can say,
this is this. Pero si, por ejemplo, le digo, mire, fíjese, teacher, que, ¿cómo le puedo decir? Yo trabajo, por ejemplo, voy a decir el caso, si no estoy mal, de Raquel. Teacher, yo trabajo sobre la carretera panamericana. Se murió. ¿Usted sabe desde dónde hasta dónde va la carretera panamericana? Va desde el Cabo de Hornos, allá en Chile, hasta Alaska. O sea, ¿me entiende? Como mínimo, entonces debería decir siquiera, yo trabajo como mínimo, I work in El Salvador, para ya delimitar. Pero si usted me dice, yo trabajo sobre la carretera panamericana, ya estuvo, ya se murió. Cliente, como le digo, usted tiene que saber dónde es Cabo de Hornos, allá en Chile, allá la Patagonia, casi llegando allá por donde el señor, ¿qué? El señor que miró las especies y dijo, pues, la teoría de la evolución, el señor Charles Darwin. ¿Ah? Y usted dice la carretera panamericana, de plano, por eso se llama panamericana. Doris, contésteme, ¿sí o no es cierto que usted trabaja sobre la carretera panamericana? Es correcto. Bye. No estoy mintiendo. Pues sí, pero Doris, ¿dónde trabaja? Ah, yo trabajo ahí por la carretera panamericana. Ya estuvo, el que no conoce se murió. ¿Ah? Por eso la siguiente, una de la delimitación por lo menos puede ser país, luego puede ser municipio y luego como mínimo dos calles donde se crucen. ¿Ah? Ya, por teacher, ejemplo, dígame. Y en ese caso, por ejemplo, por poner el caso de Doris, que trabaja en la carretera panamericana, pero acá normalmente cuando decimos carretera panamericana, decimos kilómetro tal. Entonces podemos decir que así, ¿verdad? Lo que sí y no, porque realmente a veces es kilómetro tal dentro del país. Porque ahí también eso, o sea, dentro del país usted entiende qué kilómetro es, pero eso tiene miles y miles de kilómetros, volviendo al caso de la carretera de Hornos y todo eso. O sea, no, usted, hablando del caso de Doris, que ya ha delimitado. Por eso le digo, sí, y es cierto, pero volvemos al caso, alguien que quizás no conozca mucho, con decirle un kilómetro, no, por eso digo que a veces lo mejor es ya decir, en el caso de Doris, la vez que dijo su dirección, decía, yo trabajo en la carretera panamericana a la altura del desvío de Apulia. Ya eso, ya te hace un corte. Ya al menos la gente que no conoce siquiera, ya sea manejando o que lo asalten en el bus de la 15, pero ya sabe que va por ahí. Entonces ya conoce, ya tiene una idea, pero por eso les digo, pero usted me dice, mire, fíjate, como le digo, el caso de Doris, que Doris se lo dijera, yo trabajo en la carretera panamericana, pongámosle, ahorita, sé, Doris está fuera del país, pero ella dice, yo trabajo en la carretera panamericana, ¿qué van a pensar la gente donde está por ahí? Que es dentro del país de ellos. Por eso es que es necesario este tema, para que ustedes puedan decir, den los nombres de las calles, los cruces, y describan qué hay ahí, para al menos ya uno se ubica, digamos, y aún si no conoce a alguien, ya por lo menos siquiera con ver algún rótulo. Por eso es que tengo que decir there is, there are, por eso la importancia de decir there is, there are some, there are many, porque si no, le digo que más aquí en nuestro querido y amado pulgarcito de América. Sí, porque yo he escuchado, por ejemplo, la mayoría de gente que vive en Apopa siempre dice el kilómetro, por decirle algo. Y es cierto. Y lo que pasa también, Isabel, es que algunos lugares también todavía son bien, ¿cómo le explico? Son bien no urbanos. Y como no urbanos, usted no puede describir qué más hay ahí. Por ejemplo, pero es que la gente dice, yo vivo en el kilómetro 40, dice. Pero yo, por ejemplo, conozco colegas que del kilómetro 40, que se bajan, todavía hay que entrar adentro del pueblo. Y ahí ya se murió usted. Caminan 5 leguas. Exacto, caminar 5 leguas ahí. O de esos buses que solo pasa una vez a las 7 de la mañana y una vez a las 7 de la noche, y si lo dejó el de las 7 de la mañana,
ya estuvo, ¿qué? Se tiene que ir a las 7 de la noche. O alguien que le pegue el jalón ahí. Entonces, por eso es que es importante, como le digo, bueno, en nuestro caso, la mayoría de ustedes, pues ya trabaja para empresas y dar esa descripción, decir, ah, mira, está sobre la calle tal, avenida tal, y allí hay, por ejemplo, ahí está también, allí hay o allí está, es lo mismo, there is, there are, ahí está el, digamos, el Super Selecto, ahí está la tienda de la niña Susita, ahí está la carnicería de Don Goyo, qué sé yo, o sea, esas cosas ya ayudan para ubicar a las personas. That's the thing. Vale, niños, voy a pasar lista y les vamos a dar, hoy sí van a trabajar, hoy sí van a lo suyo, pues van a trabajar en lo escrito, vaya. Yo veo que les encanta más escrito, hablado no les gustó mucho, pero tienen que hablar. No, hablemos. No, pero me refiero, no, la hoja está para hablar también, o sea, tienen que dar direcciones y todo. Sí. Oh my God. Lunes, viernes, veamos. David Francisco Turcios. Joaquín Hernández. Ruth del Carmen Menéndez. Present. Vladimir Romero Mancía. Perfecto, comparto la hoja ahorita entonces. Y por favor, hablen, o sea, decir, más que, mira, ¿y cuál es la uno y la dos? No, o sea, hablen, pregúntense con la hoja. De eso se trata la hoja. Las hojas, o sea, son para que ustedes empiecen a hablar y escriban, o sea, eso. Ahorita. Ah, oh, perfecto. Veamos. Ajá. Bye. Ahí está la hoja, chicos. Vamos a hacer grupos, aunque algunos entran a los grupos o no entran. Algunos están, pero no están. Algunos creo que dejan el teléfono encendido y se duermen. Y está solo para a las 8, a las 9, a las 8, a las 9 y a las 10 ponen presente, teacher. Let's see. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Okay. It's here. Vamos. Ah, bueno. Antes de. Ordenador. Abrir. Se envió correctamente. Iniciar todas las sesiones. Ahí estamos. You have been invited. Ya pueden ir a las sesiones, chicos. Ah, que usted con esto es estoy. Aquí está Melanie y Araceli. Ahí está sí. La hoja. Okay. Está abajo, tiene varias preguntas. Por ejemplo, look them up, answer the following question. Is there any school in my town? Y tienen que buscar ahí si hay alguna escuela. Ah, son casi todas preguntas. Va, luego también, oh, ¿qué pasó con? ¿Qué pasó con Isabel? Se salió quizás, algo tocó y no salió uno. Estaba.
Marvin, Aida y Adriana. Sí. It's early in school in my town. Teacher, ¿qué es town? No me acuerdo. Town, ciudad. Ah, ciudad, ok. Yes, they are. En la segunda parte de complete las oraciones, ustedes pueden hacer where is the art gallery? Where is the hotel? Where is the hotel? Where is the museum? Where is the hospital? Where is the supermarket? Where is the police station? Y la empiezan a buscar y buscan ahí que está, dónde está, sobre qué calle, a la par de qué, o ahí está algo. ¿Ok? Ok. Where is the church? Estaría en on Lane Street. Ajá. Bueno, ahí está preguntando si hay alguna escuela en la ciudad. Sí hay, tiene que poner. La respuesta es solo yes. There is. There en la is. Primera. No de dar la dirección. Ajá. Ya en la segunda sí es la dirección. Where is the supermarket? Yes, there is. Ok. Depende de la pregunta, sí se va a contestar. Sí. Ok. Ah, pero ahí también tienen que recordarse cómo contesto una pregunta. Ajá. Is the church next to the Korean restaurant? ¿Cómo contestarían? Is the church next to the Korean restaurant? Yes. What? The church is. Yes, it is. Es una yes, no question. ¿Se recuerdan las primeras yes, no question? Yes, it is o no, it isn't. No question. Solamente es. En las últimas dos, sí. Ya en la segunda parte, ya tienen que, pues, ustedes tienen que contestar, pero pueden preguntar. Where is the art gallery? Ah, the art gallery is. I don't know, where is the art gallery? It's next to the pub. It's next. Next to the pub, yeah. Okay. Uh-huh. This is super market. Okay. Where is the supermarket? ¿Qué pasó? Teacher. Hi. Next to and near, what the difference? Next to es a la par y near es cerca. Ok, muy bien, Liz. Entonces, como para ubicar la escuela y que está. Ah, lo que pasa es que ahí recuérdense que hay algo. Is there any school in my town? Yes, is there or no? Yes. Is no, or there is no. En esa. No hay que dar la dirección. Y en las últimas dos tampoco son unas tricky questions. ¿Qué tipo de preguntas son? Yes, no question. Exacto. Entonces no tienen que dar la dirección. Solo tienen que decir. Yes, there is. Yes. En el último, solo yes, it is o no, it isn't. Porque no está preguntando is there. Is there es cuando, cuando me preguntan is there, si contesto yes, there is o no, there isn't. Ah, ok. Uh-huh. Pero cuando me contestan solo me preguntan is, solo tengo que contestar yes, it is o no, it isn't. ¿Está la iglesia a la par del restaurante coreano? No, it isn't. ¿Ah? No, 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 it, is. No it isn't. No, it isn't. Uh-huh. No, it isn't. Ahí, sí, ahí ya está. ¿Ah? No irisen y me voy. Exacto. Sí. Y así. En la parte 2 sí pueden hacer ustedes las preguntas. Where is the art gallery? Y alguien que la conteste. Where is the hotel? Where is the museum? Where is the hospital? Where is the supermarket? Where is the police station? Where is the fun box? Where is the club? Okay. Okay. Donde sería la segunda sería on the Palm Street next to
este car wash, porque está a la par del car wash. Ajá, sí, podríamos poner a la par. Ya sobre car. esa, bueno, asumo que es avenida. Car park, ajá. Ajá. Exacto, qué bárbaros. No, hombre, ya me van a quitar la chamba. It's on Palm Street, next to car park, yeah. Ajá. Es que aquí poquito también. ¿Ah? Vaya, la tercera. La tercera. Vamos a ver, dijo el ciego. En las dos me pregunta, cuando me preguntan are there, solo tengo que decir yes, there are o no, there aren't. Okay. Ah, y no tenemos que contestar mal. No. Entonces, ¿cómo tenemos que contestar? ¿A dónde? Exacto, son ya está ahí. Mario está ahí. Sí. ¿Otra vez? Sí. Ah, bueno. Lo voy a mover para acá, pues. Veo no, que no, 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 es que él está en otro grupo. Ajá, ya lo vi. Ajá. Ya sé que está en la sala 3. Ah, va, está bueno. Sí, sí. Va, está bueno, pues. Entonces, ¿cómo tenemos que contestar? No tenemos que contestar. Cuando me preguntan there is, me están preguntando, ¿hay ahí alguna librería, por ejemplo? ¿Qué va a preguntar? ¿Qué va a contestar usted? Yes, sí, sí, hay. Yes, there are. O no, there is, no. O sea, respuesta puntual. Ajá, respuesta con there. Y lo mismo en las últimas dos. En las últimas dos, ¿qué tipo de preguntas son? ¿Cómo se llama esto? Yes, no questions. Respuestas cortas. Esas son las últimas dos. ¿Está la iglesia a la par del restaurante coreano? ¿Sí o no? Mm-hmm. Exacto. Ya las otras, sí. En la segunda parte decía que pueden decir... pueden ir preguntando where is the art gallery, where is the hotel, y ya responden. The art gallery is, I don't know, in front of the pub, I mean below, I don't know. Okay. Ah, okay. Okay. No escuché nada porque se fue la señal. Pero ahí Vanessa entendió, ella que nos ayude ahí. Okay. ¿Mucho hablan aquí? No, el teacher es que Melanie iba conduciendo, entonces está, me dijo trabajando, que no podía ver. Eso sí lo sé, que Melanie está trabajando. ¿Qué le pasó a Isabel? No sé, estaba hablando y después Isabel salió. ¿Ah? Comenzó a hablar y después apareció que no estaba. Sí, así me, pero no me ha escrito ni nada. No sé qué le pasó. Bueno, hay que seguir trabajando en la hoja entonces, Melanie. Okay, the supermarket is behind the phone, por ahí va a verlo. No, the supermarket. Ah, sí, sí. Behind the theater. Behind the theater. The theater. Theater. Behind sí. Theater. Ajá. Está detrás. Aunque, sí, sí. The supermarket is behind the theater. Are you sure? Yes, yes, behind. Okay. Yes, it's behind. Mm-hmm. Yes. Detrás. Mm-hmm. Okay. The police station is... La pregunta, puede preguntarle. Where is the police station? Where is the police station? Adriana. Police station. Okay, okay. Yo me saca. Sería... ¿Qué pasó? Se puede en... En el hospital, is
The hospital is a corner. Lo que pasa, ajá, ah, ok. The hospital is on a corner. Yeah, así, yeah. Puede, ajá, así se dice. It's on the corner of Queen Avenue. No, porque dice Queen Avenue and Palm Street. Ajá. Ah, sí, pero ajá, cabal, it's the corner. It's on the corner. It's on the corner of Queen Avenue and Palm Street. Ajá, está en la esquina entre esas dos calles. The supermarket is supermarket. This is the art gallery next to commerce. The number two, the hotel is the phone box and the chemist between us. The hotel is behind is behind the hotel is behind the phone box and the chemise. Atrás del hotel y del que no sé qué chemise. ¿Qué chemise? Es químico. O químico. O química. Como pero no puede estar, no puede estar behind. No, es between. Tampoco, exacto, is between porque está entre dos. Is between the phone box and the chemist. Aunque no esté en medio. ¿Cómo no en medio está? Phone box. Ajá. Chemist ahí se ve. A la izquierda. Ah, vaya, ¿y el chemist dónde está? A la derecha. No, pero es que, no, tiene razón, yo estoy tomando el phone box, como que, ¿qué están diciendo? Sí, ya le confundí. Lo siento. Sí, no, lo siento también porque es el recurso que tenemos. Algún día vamos a evolucionar la tecnología 3D y vamos a poder ver. No, y de hecho ya vamos hacia eso, ¿cómo? Y créanlo, ¿no? Sí, con Mark Zuckerberg, el lanzamiento de Meta y el metaverso. ¿Cómo? ¿Cómo? Lanzamiento de Meta con el metaverso de Mark Zuckerberg. Ah, Mark Zuckerberg. No, pero ya existen, sí. Aquí donde ven así todo desastroso a su teacher, ya le dije, tengo una maestría en tecnologías educativas y te enseñan, pero a veces no hay aplicaciones ni nada, y algunas de ellas son pagadas. Entonces, por eso es de que es bien difícil echar a andar un proyecto de esos, pero sí ya hay. Y también energía en El Salvador, ¿verdad? No es mucha. Sí. No, y el internet también. Aquí a veces es bien bajo para hacer algún tipo de esos proyectos también. Sí, pero el archivo wallet nos está quitando. Ya, el archivo wallet está quitando todo. Hay uno que dice público. Fisher. Hi. Estamos complicados en la segunda parte. A ver, cuénteme por qué. Pues no entendemos mucho qué es lo que vamos a hacer. Solo tiene que poner cualquiera de las prepositions. Por ejemplo, la galería. Where is the art gallery? ¿Dónde está la galería de arte? Galería de arte. Ajá. Dice art gallery, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Vaya, ¿dónde está? Está en la Queen Avenue. Sí, pero como ya la oración me da que está, también me da un pub, ¿a dónde está? Está a la par, frente, detrás. Oh. En ese caso sería a la sería. Podría ser, aunque es más next to. Se puede visitar, tiene una diferencia, pero es next to Vanessa. Ah, okay. Sí, porque, o sea, ¿cómo tomamos la referencia ahí de la entrada? Exacto, entonces por eso es, pues ya, obvio, las entradas, entonces me dice que están a la par, obviamente. Ah, ok, ok, listo. Gracias, teacher. No se preocupe. Gracias, teacher.
Vaya, entonces ahí sería en la primera, sería next to. ¿Sí? La segunda del hotel dice el hotel phone box and take box. Ah, está next to también. Sí, sí. Podría ser next to. Podría ser, y si no es esa. The hotel is. Sí, pero lo que pasa es que no leyeron la otra oración, que es the phone box and the chemist. Ah, between. Exacto. In front of shopping center. Mm. Y between. Cuando no había nadie. Sí, así lo vi, se me salió. Yo estaba en otro grupo, pero nunca entró, por eso lo mandé para acá. No sé qué le pasó. No, yo estaba en un grupo, pero ahí no había nadie. No, se quedó en la sesión principal. Ah, de verdad. Hay una sesión principal, digamos, que yo, ajá, que no, ¿cómo le puedo decir? Está en el éter. Es decir, existe, pero no existe. Ajá, entonces por eso yo vi que no había entrado. Entonces, como no había entrado, lo mandé a otro grupo. Porque sí estaba, ¿en qué grupo estaba? O sea, usted estaba en un grupo. Y los que eran parte de ese grupo ya habían entrado, pero usted no había entrado. Entonces por eso lo tenía para que entrara. Ok. Bueno. Bueno, y ahí estaba David Turcios, creo, y Francisco Baltazar. Ajá, pero yo iba de... Es que ellos están en la sesión, perdónenme, ellos casi nunca entran. Entonces, obviamente los asignan el suma grupos, pero se quedan hasta en la sesión principal. Cuando yo ya vuelvo, ahí aparecen ellos. Por eso es. Ok. Bueno, y yo iba de hablar y hablar y nadie me contestaba. Yo dije, qué raro, me dejaron. Yo dije, a mí también me pareció raro que no hubiera entrado, por eso vine y lo cambié. Ah, bueno. En otro grupo que no había entrado y lo cambié a este para que entrara y todo. Pero me va a hacer compañía, ticha. Sí, eso, por eso lo dejé por aquí. Porque aquí solo me... If you are in town hall, walk one block. It's on Queen Avenue and Palm Street. Next to the Korean restaurant, in front of car park. Oh my God, ese es el Korean restaurant. Very well, ya estuvo, no lo perdió. No perdió al cliente, está bueno. Ah, pues sí, ya vi. Ya mejor en inglés voy a dar las direcciones. Eso, Bárbara. Ya ve, ya puede ir, ya ve. Le faltaba un empujoncito. Sí. Ok. Vale, sigan pues, que ya va casi terminar la sesión. Ok. Pasó aquí con ustedes, ya estuvo. Yes, teacher. ¿Y por qué no están hablando? Pues porque uno está preguntando, mire dónde está el Korean restaurant, cómo puedo llegar al, no sé, a la galería de arte, o sea, de eso se trata. No digo, pues no solo va, hoy ya estuvo y hoy qué hacemos. No, tienen que darle vida a eso. Aquí está Ruda, aquí está Leonel, que le está ayudando ahí a Carlos, y está Sara. They don't speak. Leonel está jugando para los dos bandos, está jugando para este y para el de Carlos también, dice. No, hombre, pero hablen, allí háganos hablar, Roxana. Carlos is near to me. Yeah, I know, that's why, but you are happy me. It's okay. I mean, but when I'm in his group, I listen to your voice, and when I'm in your group, I listen to her, to his voice. That's why. Okay. O sea, hablen de la página, no sé yo, mira dónde está esto.
todo eso, cómo puedo llegar acá, todo eso, ¿ok? O qué hay allí, describan cada cuadra, y hay un hospital, ahí no sé qué, ¿ok? Ok. ¿Enfrente de quién, de dónde? Dígame. En la tercera parte dice, how can I get to the phone box? Ajá, ¿cómo puedo llegar a la phone box? Y tenemos que usar las expresiones que están en la caja. Exacto. Ahora, eso depende de dónde se quiera ubicar usted. Ah, pues sí, tenía. Sí, es que si no se ubica, es como que dicen que el que no sabe para dónde vaya, llegó. Alguna expresión. Dígame, Antonieta. En la parte donde decía completar las oraciones, tengo duda donde dice el hospital está. Ajá. Porque me da una avenida y me da una calle. Ajá. En este caso, como el hospital está en esquina. Es on the corner. It's on the corner. Que no ven fútbol, y es cuando dicen los hombres, hey, corner, vos le dicen. Es que teníamos la duda si teníamos que decir que estaba entre las dos calles o decir que estaba en la esquina de la calle. No, por eso lo que, o sea, ¿cómo le puedo decir? Digamos que en teoría ambas expresiones son válidas, pero lo más propio es decir que está en la esquina, pues. O sea, Okay. Porque si usted dice que está entre dos calles, ¿qué se imaginan? Las dos calles así y en medio la cosa. Por eso es de que no puede ser difícil, ¿verdad? O sea, la idea es decir, cuando tú hablas de, como decía, de cruces, hace de que algo está más o menos, ya te cruzas generalmente a la esquina. Por eso es que ahí es on the corner of, ¿ah? Esta calle y esta calle, que son las dos vértices formando la esquina. Okay, entonces, Doris, como le digo, el que no sabe para dónde vaya llegó, así es que hay que ubicarse en un lugar. Esa es una expresión que dicen por ahí para alguien que no tiene objetivos ni metas. El que no sabe para dónde vaya llegó. Ok, entonces estamos en la librería pública. Respondámosle. Va, ahí, ¿cómo llego a esto? O sea, y cada quien puede generar, mire, yo estoy aquí, ¿cómo puedo llegar acá? Ese es el punto. Entonces sería walk. Ahí están las expresiones. Ajá. Puede ser walk. Obviamente ahí dice two blocks, pero pueden ser más. Walk one, two, three, rocks. Luego gira a la derecha, gira a la izquierda, o no gires a la derecha o no gires a la izquierda. Y go straight es ir recto. O sea, ve recto, todo ese tipo de cosas. Podemos responder go straight, walk one, two blocks. Exacto. O puede decir walk one block, camina un bloque, go straight, sigue recto, turn left, gira a la derecha, y ahí ya puede decir, there is the pub office, there is the art gallery, there is a supermarket, in front of that is this. O sea, ese es el punto. Llevar todas esas descripciones, como le digo, para no perder al cliente, pues, para que el cliente tenga la mayor cantidad de recursos a la hora de buscar un lugar. Porque usted le dice, mire, ahí está una casa amarilla y todas son amarillas, ya estuvo, lo mató, ya les he dicho. O sea, tiene que ser esa especificidad. Exacto. Ok, entonces hagamos algo. Ahí por la iglesia. Ajá. Ah, de ahí parto. De ahí parte, correcto. Ah, ok. Ya ves. Vaya, que Carlos, que Mario está jugando para los dos bandos. No, no, me está explicando más o menos la tercera parte. Me está diciendo que la tercera tenemos que utilizar las palabras del cuadrito y que tenemos que partir desde la X, pues, donde dice you are. Eso, también aquí, you are here. Es otra forma. Pero si no, puede partir de otro lado. O sea, you are here es, digamos, para orientarlo, pero no, nunca he dicho que si señan a la página, ¿no? Ustedes pueden crear y recrear y reinventar. No, mire, yo estoy ahí en el restaurante coreano y me quiero ir para el hotel. Okay. How can I get to the hotel? Y así. Ok. Pero digamos que tomamos esa referencia. Le sale más fácil a usted, vaya, pues. No, para ponernosla un poquito más. Vaya, pues está bueno, no me preocupe, no problem. Vaya, sería. ¿Qué? Pick.
¿Qué le pasó a Melanie? También se fue. No, me dijo que iba a leer cuando llegara a su casa o al trabajo, no sé. Está trabajando quizás, ¿ok? Ajá, es que cuando yo le pregunté, porque cuando nos metió el grupo y se salió Isabel, yo le comencé a preguntar y me dijo que no podía leer la página porque estaba conduciendo. Ah, ok. Bueno, pero está bien, está aprovechando el tiempo usted y el Nilsson. I hope so. Very good guy. Okay. Me han llamado solo un mensajito que si ya me había inscrito. ¿Y qué dijo? Que mi jefe todavía no lo inscribí. Oh, bueno. Adriana, why are you here so far? What? I didn't listen to you. No, now you hear very well. I mean, I was listening to you very far away. I think it's because my headphones. Mm-hmm. It's for my headphones, I think. Ah, okay. Hey, Isabel, ¿dónde estaba? Aquí estaba Isabel, no. No. So, we are only three. Yeah. Me acuerdo dónde estaba. Se le perdió. No, es que ya ingresó, es que ya tenía problemas, pero no me acuerdo dónde estaba. Bueno, en la 1, sí, yo creo que en la 1 estaba. Igual en la 1 la voy a poner. Time's up. Okay. Ya no se perdieron, dice Beatriz. Ya puede dar mejor las direcciones en inglés que en español. Ya el gringo ya no se va a perder. Eso. El mochilero ese. Son bien atrevidos los gringos, andan a veces en el mero centro. Sí, y a veces uno que vive aquí le da miedo. No, pero ellos no. Y la verdad que yo recuerde casi nunca se ha reportado así como alguno que digan, mire, esto le pasó. Tiene su valor. Es parte de la aventura a veces, Beatriz. Bueno, eso sí. A veces he visto unos que son bien morenitos en el mero centro. Y tamaños y botón, dice. Sí, bien grandes son. Sí. Y ahí con sus iPhone y todo. Pero algunos de ellos no son gringos. Algunos de ellos no son gringos, Beatriz. Algunos de ellos son colombianos, por ejemplo, que hay mucha comunidad colombiana aquí. Ah, de verdad. Sí. De esos altos morenotes así. Ajá, algunos de ellos ajá. No son todos gringos, algunos son más que todo colombianos. Ah, oh, ok. Ok. Hello. Hello. Okay. You need to know. Ah, okay, tenemos no, que cantar una canción la última clase. Que hay derechos de autor con las canciones. Como esto se sube a YouTube, por eso es que no, we cannot. No se puede. A menos que quiera hacer a capela and you start. When lights go down. No me tiene que decir con tiempo. Es que Doris quiere cantar algo así como I don't know. Como Iron Maiden. Exacto, por ahí va. The Dark of Iron Maiden. Así como que. Ah, o sea, oh, no, no, knocking on heaven's door now. Something like that. She wants to sing. That's why she doesn't want to sing like 80s, like as I was saying, Europe, when you say, when lights go down, oh, when the land is dark. Yeah, something like that, yeah. Let's go. Oh, that? Yeah. Oh, don't worry, be happy. Oh, Kokomo. I mean, there is a lot of music. That is good music, okay? Or when you say, yeah. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? If it do thee, was she crying? Ahí está la cantante del grupo ya. Ahí está ya.
Solo pedacitos me puedo. Another one bites dust it. Another one bites dust it. So, let's gonna see our manual, guys. Okay. Let's gonna see our manual, okay. Yo acabo de entrar, ¿estamos en sala o afuera? No, everybody's here. Everybody's here. Bueno, okay. Preposition of place. Quizás mm-hmm. vamos a tener, vamos a ver. Mm-hmm. Ah, some places. Mm-hmm. So, write sentences about the places around your workplace. Use preposition of place to describe their location. Okay. And simple preposition of place. Complete the conversation with the correct preposition of place. He has a presentation. ¿Cuál sería aquí, niños? He has a presentation in the meeting. No. At the meeting room. Uh-huh. The laptop is on. Exactly. On. The exhibition is in. Excellent. Where is your boss? My boss is at exactly. Justamente, no mentiras. Human resources. Human resources. At the first. Home. One is at the photocopy center. So no es bien así. Ajá. Veamos. Mm-hmm. Vaya. Les voy a meter a la sala para que hagan este ejercicio. Voy a ir a sala una vez más, unos 10 minutos nada más. Con dos lugares que describa que hay ahí cerca de su trabajo y dos que hay cerca de su compañero, ¿ok? Más o menos. ¿Es su compañero? Sí, de su compañero o compañera. Ahí en el grupo. Ok. Ok. Dejo de compartir. ¿Qué página es? Bueno, algunos no sé si le quieren tomar fotos, pero es la página 48 de su manual, que obviamente lo tiene por ahí, ¿verdad? Vamos, rápido. Ya les dije, 8-10 minutos van a tener nada más. Así es que aprovechen el tiempo. Luego lo saco, pasamos lista, and we finish the class. ¿Qué hay? Dos cosas, recuerden, si estamos con, les comparto, que este es lo que vamos a hacer, ¿ve? Algo que haya dos cosas, there is, y dos cosas de there are en su trabajo, y dos cosas de there is, y dos cosas de there are en el trabajo del colega o de la colega. Eso es básicamente. There are two dogs. And there is a computer. Voy a bajar la página. Yeah. Teacher. Hi. What is the 48. Aquí la tengo ahorita compartida, niños, en su sala. Okay. Por si le quieren también tomar fotos. 48. Yeah. Okay. Dos there is, there are de sus trabajos y dos there is, there are de los trabajos del colega. Dos there is, dos there are. Exacto. No, my are in my panel. Exactly. Okay. There are. ¿Qué hay ahí cerca de su trabajo?
There are many aduanas. There are, I don't know. Ahorita nos está compartiendo Vladimir ahí. Ah, bueno, ah, perfecto, me llega. Eso es entonces. There are. Ok, digo yo primero. Espera, que ahora viene el teacher. Aquí estoy, no, ustedes sigan. ¿Qué pasó? Teacher, we are working together. Yeah, I know. I listen to Mario and I listen to Carlos when I'm in Mario's group. Ya no se volvió un grupo de 5, sino como de 7. Vaya, no se preocupe. Todo se hace mejor en grupo. Vaya, pues, tomo el Zoom. Los... Okay, I got it. Okay. Well, in my antennas. No me acuerdo. Antennas. Teacher. ¿Ya? ¿Ah? ¿Cómo me dijo que era antenas? Antenas de telefonía, telecomunicación. Telefónica, ¿no? Antenas, ya. Yeah. Ah, antenas, es que antena no tiene, o sea, igual, de hecho creo que solo se le pone una N más. Sí. Ya ve, ah, pues ya ve así que me no, parece a mí. Sí. No, ya ve que no está tan perdido su teacher. Ajá, teléfono antenas. Ajá. Ya ve que no está tan perdido su teacher. Sí. Okay. In my work there are desks. There are some desks. Recuérdense de usar los quantifiers. Some, algunos. Some. Ajá. Okay. In the park, in front of my work. Carlos and Vanessa, hello. Ah, no. Hi. No, es otro grupo. Si gusta, me digo yo. Okay. Okay. In my work, there is a school. Me llegó a mí. A mí ahora me. Ya evaluaron a su teacher, entonces. Ya evaluamos a su teacher. ¿Ah? Teacher, a mí la de suya no me ha llegado. Ahí en el mismo mensaje de WhatsApp iba. Ah. Yo solo entendí que era la Insapor. No, ahí en el mismo WhatsApp. Qué va, Raquel, no, ahí mismo, en la de, entiendo que nada, allí mismo iba. Yo no he visto el mensaje de WhatsApp porque soy honesto que a mí no me la mandan. Era bueno, yo le recibí mensaje separado. Me lo enviaron distinto. En tu caso debería de decir, por ejemplo, que coloquemos su nombre, me imagino, ¿verdad? Fíjese que son Google Forms, o sea, son Google Forms, son formularios de Google. No sé, sinceramente, creo que tengo casi, sin mentirle, quizás desde marzo que trabajo con inglés corporativo. Y pues nunca he sabido cómo es la encuesta, jamás en mi vida. Bueno, pero si sigue, porque eso es lo único que me alienta, que me siguen llamando. Eso quiere decir que quizás no está así tan... Sí, de verdad. Sí, desde marzo, creo, más o menos marzo, que dejé de trabajar para otra empresa. No, teacher. Y hoy trabajo para ellos. Yo tengo, sin afán de hablar mal, pero sí yo tengo compañeros en otros grupos de otras instituciones y sí, no están como tan contentos. De verdad. Y las clases que he recibido en la oficina y que han estado así como escuchando, o sea, sí me han dicho, hey, no, pues sí, la clase es súper práctica, o sea, es... De verdad. O sea, sí va buena la metodología. Qué bueno, me parece. O sea, generalmente, pues no sé, ¿verdad? De cada quien. A veces en otro grupo he tratado de hablar más inglés, me dicen, no hable más inglés porque va a asustar a los chicos. Y así va, pero igual he tratado de ir mediando las cosas y, bueno, sí, como le digo, pues, o sea, vieron lo que pasó hoy, ¿verdad? Es decir, a mí me interesa más la práctica, o sea, es decir. A mí me sirvió mucho. Yo he visto, como le digo, mucha gente que, como le digo, sin ánimo, sin afán, en el mismo que usted dice, de poner en mal en alguna institución, he oído, no, yo saqué los 32 módulos de X, y, bueno,
Va, pues hablemos. Y ya cuando digo hablemos, así como que, ah, no, mira, tal cosa. Cri, 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 cri. Sí, sí, sí. No, y vaya, hay una de las empresas más grandes que da este tipo de servicios. Yo la respeto. Estuve 6 meses con ellos mejorando mi acento. Porque mi acento, mi crítica es que mi acento es bien salvadoreño. Pero es obvio, nací aquí 100%. Made in El Salvador. Pero lo que les digo es que, cabal, lo que les digo es que esta empresa bastante buena, aunque yo llegué con gente de 33 niveles y pues sin ánimo de nada, tal vez mi acento no es nativo, pero sí la fluidez, el conocimiento del vocabulario. Cuando me mandaron ahí ya era docente de una institución bilingüe, fui docente de una institución bilingüe durante 1 año y medio. Pero no, la verdad es que los compañeros así como que what do you do? Entonces, así como que yo nunca dije nada. O sea, mis respetos a todos. No, nosotros. pero a mí me sirvió, porque tenía un docente australiano. Ah. O sea, entonces yo, fantástico. El problema fue que ellos, esta gran empresa, cuando ve necesidades de altos funcionarios, porque ellos les sirven horas clase a altos funcionarios, o sea, por ejemplo, viene un embajador de Francia y necesita aprender español o inglés, mandémosle pues. Nos quitaron al docente, nos quedó una salvadoreña que hablaba, hablaba francés e inglés, pero el acento ya no es el mismo, no es lo mismo. O sea, en mi caso yo necesito a veces, y sin ánimo de nada, tratar de hablar con nativos. Y no es que me la dé de nada, pero yo necesito mejorar desde esa perspectiva, pues. Entonces, sí, hablo con muchos salvadoreños, pero si yo quiero aprender, necesito hablar con alguien nativo. Entonces, al final, hasta ahí llego. ¿Perdón? Sí, porque aquí en el trabajo, como estamos con el Enilson, aquí son americanos. Y sí, no se les entiende nada. Ajá, no, es que es bien fluido, usted no conoce el vocabulario, sí. Los acentos, o sea, eso es los fatal. Acentos, de repente claro. Solo oye, ja, 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 ja. Y, solo, y usted se ríe, ah, sí, ay, pero, sí, ¿qué pasó? Ah, sí, ay, sí, bien complicado. Y en mi caso es peor, diga. Ah, usted está peor, es cierto, porque inglés y coreano va. Ajá, y el inglés como lo hablan los coreanos es muy diferente. Exacto, es porque no tienen, porque tienen los acentos ya, digamos, nosotros quedamos marcados, por ejemplo, nosotros los latinos quedamos marcados por las vocales. Usted no distingue las 3 vocales que tienen los americanos. Usted no sabe qué es I, ni la O es O, O, U, da. Está el schwa. Le conocen el schwa, a uno de un símbolo fonético que nosotros no distinguimos, el schwa. No tenemos y no distinguimos, que es una no, es una E invertida y se le conoce como schwa, pero usted dice, ¿y qué es el schwa? O sea, es un sonido vocálico que ellos distinguen que nosotros no distinguimos. ¿Ah? Los verbos, y ya con esto cierro, los verbos, por ejemplo, lo que les digo yo, los verbos, por ejemplo, nosotros a veces no distinguimos cuando es te y cuando es de, cuando usted dice washed o cuando dice stopped. O sea, sí, no distingue bien entre la T y la D. Ellos sí lo hacen. Cuando dice stopped and washed. I mean, watched, watched, wash, paid. I mean, paid. Ajá, and stopped. Yo tuve el placer de tener un señor gringo famoso aquí, Mr. Boylas. Marín, ese maestro era cosa seria. Ah. Pero le sirve, por lo menos fonéticamente me sirvió mucho a mí. Okay. Okidoki. Okay. Okay. Primero Dios, lleguemos ahí a hablar como los coreanos que trabajan con Liz. Ay, no, qué terrible. No, así no. Ay, no. So here we go again. We have to go with the attendance the last time of today, okay? Let me see. Let's do it. Who wants
Sam, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Okay, Osmaro Dueñas. Lisette Martinez. Present. Good. Beatriz Suarez. Present. Eduardo Palacios. Presente. Good. Francisco Turcios. Raquel Hernández. Presente. Baltasar Pérez. Melanie Sandoval. Joaquín Hernández. Eliezer Montoya Carranza. Presente. Araceli Torres. Presente. Antonieta Sánchez. Presente. Isabel Cornejo. Presente. Leonel Cáceres. Presente. Ovidio Alvarado. Presente. Carolina Ortiz. Presente. Carmen Menéndez. Presente. Beatriz Landos. Present. Están durmiendo, niños. Melanie Velázquez. Present. Kelly Nilsson del CIL. Present. Vladimir Romero Mancía. Present. Chicos, hoy, bueno, una vez más, si ya revisaron el foro, háganlo. Si no lo han revisado, por favor, hágalo. Si ya lo hizo, vuélvalo a hacer. Si hay alguna corrección. Ya posteé el último, penúltimo, el transante penúltimo mensaje, ¿ok? Eso es para gramática, el transante penúltimo mensaje, ¿ok? Cuando a usted le preguntan acentos en español, ¿y dónde pongo la tilde? ¿Dónde pongo la tilde? ¿Dónde pongo la tilde? Aquí en la A, dice, ¿en cuál A? Entonces, para efectos de las palabras se llaman graves, agudas, esdrújulas o sobreesdrújulas. Y llevan el acento en la última, penúltima o trasante penúltima sílaba. Pero sí, ¿para qué? Ah, pues ya colgué el trasante penúltimo mensaje del foro. O sea, es el de ayer. Hoy voy a colgar el penúltimo. No, hoy, tal vez mañana. Igual estaré enviando las láminas de la 10 a la 19 para que estudie. Mi consejo es que posiblemente ya le aparezca la tarea 20, aunque no esté colgado el video. Hágala, si es posible, hasta la tarea 20 para que le quede el día lunes solo el examen. Porque el día lunes, sinceramente, no quisiera estarle llamando el martes. El día lunes es más difícil de empezar. Y no quisiera estarle llamando el día martes, que no me ha completado el examen. Porque, pues, al igual que a mí, a Inglés Corporativo lo auditan. Bueno, es más, fíjese que no le conté a nadie, pero el domingo tuve mi tercera dosis de vacuna. Entonces, el lunes estaba un poco en la patada. Y el martes todavía me sentía un poco mal. Lo que les quiero decir es que no había colgado sus notas y a mí también me escribieron. Así como yo les escribo a ustedes, me escriben. Licenciado Carlos, un placer saludarle. Le comento que no me ha subido las notas y yo voy a tener auditoría. Así me lo dijeron. Entonces, ¿qué hizo don Carlos? Ahorita se las cuelgo. Entonces, y se lo digo para que ustedes estén pendientes, por favor, y de verdad, el lunes después de la clase ese proyecto, yo sé que quizás va a estar cansado, que espero que tenga un día tranquilo, pero si lo tiene ocupado, pero ese proyecto después de la clase, no me puedo ir a dormir si no hago el examen, ¿ok? No falte también a esa clase, por favor, porque será el día en que vamos a hacer la encuesta INSAFORM, que es su tercer requisito para seguir adelante en el curso. Dígame, Roxana. Eso era la pregunta, la encuesta de INSAFORM, ¿cuándo? Es el lunes, pues okay. Eso, digamos, ya es como regla, se hace la última clase, Roxana. Entonces, por eso es necesario que no falten.
que esté en toda la clase porque nos asignan horarios, nos asignan un asesor para que nos esté apoyando. De antemano tenga, si usted puede, desde ya le digo, si puede tener una laptop a la par para estar viendo el correo o para estar abriendo el WhatsApp para lo necesario, hágalo. Porque bueno, ya ha pasado que ya me ha pasado en cursos anteriores que la gente solo tiene un celular y cuando entra la encuesta lo saca de la sesión y todo ese tipo de cosas. Entonces, de antemano pedirle pues que si es posible pueda tener los dispositivos ese día para que esté viendo más que todo algunas cosas, por lo menos en uno quizás se conecte conmigo y en el otro esté haciendo la encuesta, viceversa. Y tenga a la mano de una sola vez el mensaje de WhatsApp en donde le mandaron la encuesta a INSAFOR y el mensaje de correo. Se lo tuvieron que haber mandado al correo y al WhatsApp. Entonces, téngalo listo, por favor, para que no lo ande buscando. Teacher, yo no me acuerdo cuándo me lo mandaron, mire cuál es. Porque hay cosas que solo se pegan. Necesita tener esa información a la mano. ¿Y cuántas preguntas son de la encuesta? De la encuesta, si no mal recuerdo, Isabel, son como 16. Ah, es largo. Fíjese que no, en realidad es corto porque toda la información se les brinda, se les brinda ya en el correo. Uh-huh. Pero necesitan la guianza para no equivocarse porque INSAFOR pues es bastante estricto y con un número o con un guión que usted no ponga, ya está mal la encuesta y ahí pues ya luego no se refleja bien la encuesta y muchas veces podría eso afectarle para continuar en la beca. Eso es lo sí, que es que de hecho yo lleno una encuesta por otro curso que llevo. Ajá. Pero es súper sencillo, por eso le preguntaba si, no sé, si esto era más complicado, pues. Fíjense que no le puedo hablar de otras encuestas porque no las conozco, es más, le decía si son de INSAFOR, pero como le digo, no sé si son diferentes, porque puede ser hasta diferente, digamos, el programa. Hablaba con alguien que no conozco ni mi encuesta, o sea, no conozco ni mi encuesta, sé que me evalúan, pero no sé ni qué dice, no sé ni si tiene mi nombre, pero... No, digo esto porque por lo menos no la conozco. Y en el caso de INSAFOR, no es sencilla, pero sí es bien, ¿cómo le podría decir? Es bien minuciosa. Y minuciosa y metódica, que necesita uno poner las cosas a veces hasta la coma, porque si no, pues le refleja mal a ellos y ya después tenemos problemas. Así es. Ok, so, have a good night, guys. Es viernes, el cuerpo lo sabe, a los que se van de party, que tengan buena party, por favor, no lleguen muy noche, no vaya a ser que... Yo solo a Raquel. Don't stay up late, no lo dejen. You don't have to sleep with the dog, no vayan a tener que dormir con el perro por ahí. You have to live outside, okay? Okay. Bye. 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 Solo Vanessa no se puede ir. Dice que tengo una consulta. Permítame, Vanessa. Si quiere, ya vamos a tener el refuerzo y con gusto le contesto con... ¿A quién? Araceli fue la de la consulta. Sí. Dígame, Araceli. Estaba viendo lo de que aparecen como nuestras notas, pero... Ajá. Y me parece que una puntuación de problemas me aparece 20 de 20 y aparece una 0 de 20. Habría que ver qué no ha hecho Araceli. Es decir, tiene que revisar si ya hizo todos los trabajos. Yo ahorita no tengo a la mano su puntuación, por lo menos para decirle, mira, ahora, mi consejo es revise quizás cada uno por uno los trabajos para ver si ya lo hizo o ahí donde vio. Vea, la gráfica tampoco es, ¿cómo le puedo decir? Es un medidor, porque hay obviamente cosas que luego las va llenando, pero revisé si usted no ha hecho y de todos modos yo sí puedo ver el lunes y me pregunta otra vez, me dedico un espacio o pregúnteme por lo menos por el chat privado y yo le voy a ver y le voy a decir si me debe algo hoy, Araceli. Bueno, muchas gracias. Bueno, perdóneme, Vanessa, ¿ok? Ok, vaya, fíjese que, bueno, los temas, algunos sí me han parecido más difíciles que otros. Bueno. Pero en especial quisiera ver si me
puede ayudar con un refuerzo de lo que son las direcciones y las y esto último que vimos, porque realmente esto es lo que he sentido como más complicado. Ok, veamos entonces, quiero ver. Veamos. No. Yes, yes. Vaya, bueno, voy a compartirle ahorita acá. Me dice si lo ve, por favor. Ok. Vaya. Sí. Bueno, las preposiciones, aquí están at, in y on. En realidad, podríamos decir que una es más que cada una es más específica. In es más general, on es más específica y at es todavía más específica que on. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo básico de este. Para decir dónde vivo en el país, digo in, por ejemplo. Y aquí está, mire. Ajá. Anotar, vamos a anotar. Por ejemplo, in para decir el país o el municipio. Uh-huh. On para decir la calle, en la esquina o en la calle. Y at es para decir específicamente el lugar. Por ejemplo, usted podría decir, específicamente, ah, yo trabajo. Digamos, como ya decir, el negocio, qué sé yo. Exacto. Va, supongamos que usted diga, dice el negocio donde trabaja. Usted puede decir que trabaja en San Salvador. In San Salvador. En la, uh-huh, en la cuarta avenida, on 4th Avenue. Y trabaja, por ejemplo, at, y por ejemplo dice el nombre, digamos, de la empresa o el número de la casa. ¿Ok? Así es básicamente. Ok. Y las, ¿cómo se llama? Lo que uno usa para las, donde dijo usted que había que poner son. Ah, eso vamos ahorita. Son los quantifiers. Ah, okay. Ahorita se los doy. Quantifiers. Vamos a ver. Vale. Luego está there is y there are. There is es para uno y there are es para más de uno. ¿Ok? Uh-huh. Vale, aquí están los quantifiers. Dije yo que cuando yo digo, por ejemplo, there is, por ejemplo, yo digo there is, allí hay, una de las primeras cosas que uso con there is es a, there is a dog, por ejemplo, allí hay un perro, there is a dog. Uh-huh. Pero ya después dije, puedo usar quantifiers usando there are, por ejemplo, there are some. Por ejemplo, voy a poner aquí some. Aquí quiero ver, anotar. There are some. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, some es para una inespecificada cantidad o número. Por ejemplo, yo digo, there are some dogs. Allí hay algunos perros. No sé cuántos perros hay, pero ahí hay algunos perros. Uh-huh. There are some milk, por ejemplo. Ahí hay alguna leche. No sé cuánta leche es, pero ahí hay alguna. ¿Ok? Y así cada uno de los quantifiers. Entonces, cuando digo there is, por ejemplo, supongamos que usted va a decir que hay en una cuadra. There is a building. Por ejemplo, ahí hay un edificio. Pero, uh-huh, por ejemplo, digo there are some houses. Ahí hay algunas casas. No sé cuántas casas hay. Que no lo sé, pero ya le pongo el quantifier, por eso es quantifier, porque cuantifican. El there is es solo allí hay, allí está. Uh-huh. Pero mire, y ahí hay casas. O sea, yo puedo decir there are houses, pero lo más correcto es decir there are some houses. Ok. Ok. Entonces, los quantifier, teacher, se usan solo para there are. Lo que pasa es que el más común con there is a, nada más, Vanessa, a o an, porque solo estoy diciendo there is a, por ejemplo. ¿Ah? Allí hay un
perro, por ejemplo. There is a dog. Y si usted lo ve aquí, mire, permítame, quiero ver. Este, acá lo puede ver. Quiero ver, no, aquí, en esta lámina. Vale, mire, por ejemplo, este, quiero ver. Take notes, va. Mire, there is an. Ahí hay un cajero automático cruzando la calle. There is a. Ajá. Entonces, ve que son los que más se usan. O sea, I am, cuando es there is singular, es el que más se usa. No es, siempre hay excepción a la regla, pero generalmente la regla es esa, ¿ok? Ah, ok. Pero cuando ya lo uso con plural, there are, entonces mire, aquí ya usa a lot of, some, ya usa otros quantifiers. Ah, ok. Ok. Sí, esa parte no había entendido porque pensé que, o sea, que esos quantifiers también algunos se usaba en el there is. Vuelvo y le digo, más adelante podrá hallar, pero la generalmente en el inglés no puede dar nada por sentado. Hay siempre, el inglés tiene 100 reglas y 1000 excepciones. Ese es un dicho común. Es decir, a veces hay más excepciones y usted dice, ya comprendí la regla, pero hoy no entiendo la excepción. Es decir, pero lo común es eso. ¿Ok, Vanessa? Ok, teacher. Y este, ¿cómo se llama? ¿Y qué Dígame. Recomendación me podría dar usted? Porque a mí me cuesta mucho lo que es el listening. O sea, a mí me cuesta mucho entender lo que me dicen. ¿Qué recomendación? Uh-huh. Oiga mucha música sin subtítulos. En, uh-huh. en español, por lo menos. Si los quiere poner, póngalos en inglés. Aunque ni siquiera los ponga, con oírla. ¿Ah? ¿Por qué? Porque como le voy a hacer, así va a distinguir. Yo hago que antes, bueno, hoy viajo en carro, pero antes cuando viajaba en microbús, si usted me ve por la cámara, aquí llevaba la música, mía. Entonces, porque soy un poco pequeño, entonces aquí la llevaba. Entonces, ajá. mucha música la empecé a distinguir. Oye, yo podía inglés, pero ya oyéndola así la distinguía, distingo ya las palabras. Entonces, este... oiga música, luego si puede ver la letra, como le digo, ya sea subtitulada o ahí, o la puede ir, no la quiera traducir, el problema a veces de nosotros es que queremos traducir, cuando traducimos ya entra el español, usted no entiende, no sabe que esa palabra posiblemente tenga otro significado, o sea, entonces se va a confundir, mi consejo es solo escuche la música, solo escúchela. Sí, es que a mí me cuesta mucho oír y bueno, y que el vocabulario no mucho vocabulario tengo, ¿verdad? Este, porque en mi trabajo, por ejemplo, en mi trabajo hay coreanos, pero ellos hablan inglés, entonces la única manera de comunicarse con nosotros es a través del inglés. Después nos han puesto a aprender inglés porque no nos podemos bien. Comunicar. Y mi consejo es como le digo, o sea, escuche mucha música en inglés. Porque eso le va a ayudar a distinguir los sonidos. Como nosotros no tenemos un oído educado para el inglés, entonces por eso nos cuesta. Entonces, oyendo música, este, ya va a distinguir. Y si quiere ver la letra, pero no la traduzca de primera mano, porque si la gente la traduce donde, como le digo, ya hay un choque y perdió todo el enfoque, porque por traducir ya no perdió el enfoque de solo el listening. No importa ahorita que no sepa qué dice. Ahora, mi recomendación también es por lo menos oiga música de los 70, 80, 90, porque es un poquito más tranquila, pues. ¿Ah? No es porque a mí me guste, no, sino por el enfoque, porque como yo, usted me ha oído a mí, porque esa música es más fácil de entender. Por ejemplo, cuando usted oye When lights go down, I see, my God, she went out. Bueno. Se le terminó el internet. Poor girl.